es Tatiana Mendoza, una de los 16 bailarines que representaron a Nariño en el Festival de Danzas del Mundo All Dance Colombia 2019, quien por su disciplina y motivación que le dio su profesor Jairo, obtuvo una medalla de oro para Nariño. Eran 5 bailarines, de los cuales habían departamentos donde bailan muy bien, bailarines muy buenos, pero yo sabía que tenía, además de tener los mejores profesores, tengo un muy buen talento. Considero que tengo un excelente talento y la di toda. Yo puse el escenario en manos de Dios, yo dije, Dios, este baile va para ti. Con recursos propios, estos valerosos bailarines viajaron hasta la ciudad de Cali el pasado mes de mayo en busca de un sueño, el que afortunadamente se convirtió en realidad. Fueron 3 los trofeos los que trajeron para Nariño, 1 de oro y 2 de bronce. Ellos se comunicaron conmigo para que este año fuera a participar. De hecho, como ya había estado como bailarín, decidí ir como coreógrafo porque es lo que hacía en Venezuela y eso es lo que hice. Me contacté con mis alumnos, de hecho ya abrí mi propia escuela de arte acá en Pasto y contacté con otras agrupaciones y eso. Y fuimos, nos reunimos, hicimos un equipo muy bonito como familia. Y yo fui el coreógrafo y decidimos ir a competir este año. Y es que las coreografías que monta este pertinaz venezolano, quien llegó hace 2 años a Pasto en situaciones difíciles, como muchos de sus compatriotas, logró descrestar a los jurados con danzas que combinan el sentir de muchos países. Ganar este triunfo significó lo más grande que pude hacer en toda mi trayectoria, debido a que yo representé a Pasto como tal en danza y en danza lírica, que en sí pues no, nadie ha participado en este tipo de baile. Me siento muy orgullosa y es algo que me enorgullece representar frente a todos, el orgullo de ser pastusa y sobre todo en creer en que en Pasto hay cultura y por lo tanto hay danza en cada uno de nosotros. Lo que sentimos pues fue increíble esta experiencia porque nos ha dejado pues la grandeza de seguir adelante y llevar nuestro grupo a lo más alto y a nuestro departamento y a nuestro corregimiento de Bonuco. Fuerza se preparan para representar a Nariño en un encuentro de baile intercontinental en Panamá y en un mundial en Orlando, Estados Unidos, a realizarse a finales de este año, donde en cada triunfo su voz se estremecerá de orgullo al avivar.